telling them I'ma bring it back. Back to the future. Bajo mi stein ahí mismo lo saqué y me le arrimé, le dije, para, da, da, da. Ah, ¿cómo así? Si yo vine y todo freestyle, man, hágale que yo, dale, si empezó a llenarme de freestyle. O sea, el man llegaba a cobrar la nómina ahí al banco. Claro, y yo lo pasaba, eso eran meras filotas, y yo llegaba al banco y le decía al cuchito de el mismo pin de primera, y yo, más rosquero. Claro, la rosca, ¿no? Y ese es el marica cobra, entonces ya me dice, pues bueno, y ese marica, a mí me siempre me ha gustado la humildad de sus parceros. Back to the future. I keep telling them I'ma bring it back. Back. Y ya, entonces cuando empezó a pasarme freestyle, yo le dije que quería conocer a Boom, porque yo a Boom lo llegué a llamar y todo, cuando Veracruz era 267, ¿qué era? 268. 268-1212. Yo llamaba. Y se acabó en el 95. Y uno, es que usted en ese entonces, ellos eran mezclando y no decían los nombres de las canciones, porque todos ocupados ahí que se iban a poner a. Pero habían canciones que a uno le quedan. ¿Cómo llamaste a la emisora? No, yo grabé un cassette, yo grababa los cassettes y se los llevaba a él en un radiecito. Perdón, yo acabó en el 98. Back to the future. Back. Yo llevaba un cassette porque yo no les sabía los nombres, entonces Mixtape me dijo, no, tráigame un cassette, tráigame la música que usted grabó de nosotros. Y yo le digo qué temas son, o yo lo llevo el cassette a Fernán. Y ya él se encarga y yo le entregué un cassette y ese marica encargó de sacarme todos esos temas ahí y ya me los pasó en CD y aprendí a conocer el nombre de las canciones de todos los temas. Pues, gracias a él fue que yo empecé como a mezclar freestyle, que ya empezaba a conseguir versiones extensas, que eran muy escasas. Uno llevaba ya, uno más que alumno de uno, fue mixtape, uno se hizo buen parcero de ellos y ellos a todas, vamos para el ente de freestyle, vamos para acá. Salíamos de Cerrán, Babalú, vamos para el ente de freestyle. Hágale, ese man nos contó que en el palacio allá aquí en Monterrey que la gente era llorando con las canciones. Sí. Es que el freestyle tiene ese sentimiento, es que uno no la cree. Pues de pronto hay gente que lo mira la música de otra forma, pero cuando usted se mete en ella, a mí hay temas que me hacen llorar, la verdad que sí. Y usted sabe que es estar usted parchado en un punto donde usted le decían, vea, párchese ahí, listo, toda la noche, y era uno echando freestyle, uno solo, esa soledad, y empiezan a sonar los temas y todo romántico, ¿no? Es que lo va a decir algo. I keep telling them I'ma bring it back. Calle 9 de la discoteca que entramos el otro día, pero no donde toqué reggaetón, sino la del frente. La del frente, que había una bola. Disco gigante. Elegantísima, sí, a mí me borra la mente. Esa bola. Uf, paz, es que se ocupaba. Y eso bien grande ahí. Muy grande, caen 1000 personas. ¿Se imagina tocando ahí? Back to the future. Back. Lo bueno de estar ahí es que tema que pongo usted no lo pongo yo. ¿Qué le dijo Alejo? Que vamos a tocar freestyle, pues. Que voy a competir contra Alejo, pero entonces lo bueno es que tengo la ventaja de que si no, pero que ponga no y lo el pongo. Otro pana que va a tocar es mucho más teso. Yo le voy a mostrar una canción, ahorita la muestro. ¿De freestyle? Que hizo él, de freestyle. Pero un tema lindo. ¡Guau! Cuando le diga.